Mi nombre es Laura Valentina Huesa Pinto, yo tengo 11 años y estoy en el grupo Scout 70 Cahuinari. Yo vivo en el Codito, el barrio Buenavista. Hoy estamos en La Matucana. Esta parte está ubicada en el norte de Bogotá, como hacia los cerros orientales. No, yo pensé que no iba a tener el banderín. Yo dije, ¡ah, no me va a regañar! Mi nombre es Gabriel Jiménez, tengo 15 años y vivo en la 182, cerca del Santa Fe. Yo soy scout hace 12 años. Me gusta mucho lo que es naturaleza, ya la considero una parte de mí. Y además de eso, me gusta mucho lo que es pintar, comer y conocer gente nueva. Somos los Scouts Asociación Colombiana de Escultismo. ¡Con Aldea Ahora! ¡Bajo el manto de la luna brillaremos como el sol para descubrir la naturaleza! A mí me gusta ser parte de los Scouts porque acá nos enseñan a cuidar el medio ambiente, nos enseñan valores como es el respeto, nos enseñan a no señalar, no importa si son altos, chiquitos, bajos, gordos, flacos, nosotros aceptamos a quien sea bienvenido. ¿Se cómo amarró esto acá? ¿Así? No, para. Los Scouts, uy, sí, ya son mi familia, ya. Me gusta ser scout, o sea, no me gusta, lo amo, porque me saca de haberes nuevos. Puedo descubrir muchas cosas y es como mi otra casa. Me regañan de manera un poquito constante, pero, o sea, te ayudan a corregir tus errores y a ser mejor cada día. Y puedes ser tú mismo. Esta insignia nos la dieron porque nosotros plantamos muchos arbolitos en varias zonas. Nosotros somos guardianes ecológicos dejando huella, porque nosotros cuidamos la naturaleza. He ido a lo que es servicios, que es ayudar gente pues, cuando tiene una necesidad. Pintamos parques, recogemos basura y también plantamos árboles que son nativos y sacamos los que son foráneos. Nosotros hicimos una caminata a Sopó, fuimos recogiendo basura por todo el trayecto. Luego recogimos como una tonelada de basura. María, regálame a dos lobáticos con uniforme y los vívelos. Para mí la naturaleza es importante porque es como si yo estuviera cuidando mi propia vida y las de mis seres queridos. Ella me cuida y es como que yo también cada día estoy tratando de cuidarla. Como si fuera una madre y la madre naturaleza, la Pachamama. Es importante para mí porque si no, digamos, no hay vegetación, ¿dónde van a vivir los animales? Digamos, los animales salvajes como aquí que se encuentran ardillas, ¿dónde van a hacer sus nidos? ¿Los pajaritos dónde van a poder hacer sus nidos para poner los huevitos? Es como lo que nos da energía, nos hace respirar, nos hace que nuestras ciudades estén pues, con el aire mucho más puro, también nos da agua, nos da la tierra para poder compartir nuestro alimento. La gran parte de las personas que vienen aquí a plantar árboles se confunden mucho porque dicen vamos a sembrar árboles, pero no. La diferencia es que sembrar es cuando tú lo haces desde la semilla, cuando la germinas, cuando ya está un poco crecido y pues cuando ya es el momento la siembras. Y la plantación es que el árbol ya está grande, o sea que ya tiene como su tallo, un par de hojas, eso es plantación. Nosotros plantamos mano de oso, chicalá, sauce llorón y uno que se le dice árbol loco o árbol borrachero. La plantación de árboles ha ido muy bien. Primero, nosotros abrimos un huequito a la medida del arbolito. Ya lo hacemos con herramientas como la pica y la halladora. Traemos las plantas. Hacemos una especie de ceremonia que es donde le damos un propósito y un nombre a la planta. Estamos haciendo unos palos como de un metro para que, digamos, la matica está así
no se vaya encorvando más, sino que se vaya endereciendo. Y si está cilemática, pues que no se encorve. Después de que plantamos el árbol, nosotros tenemos que estar pendientes, pero hay unas épocas donde no llueve, entonces tenemos que venir a echarles agüita, mirar cómo está. Si tú quieres que la matica crezca bonita, tienes que hablarle. Yo considero que es importante la plantación de árboles porque ahí se mantiene lo que es una montaña, lo que es el oxígeno, el agua, la tierra. Se mantiene en equilibrio el ciclo de vida. Aparte de que, digamos, se empieza a recuperar el ecosistema porque, digamos, que vienen más animalitos aquí. Hay muchas maneras de cuidar el bosque, el medio ambiente, y pues voy a decirles algunas, porque eso nos afecta mucho a nuestro ecosistema. O sea, no hay que botar basura, hay que cuidar el agua, pueden reciclar, reutilizar. Mi forma de conectarme con la naturaleza, suelo venir aquí a sentarme, sencillamente hablar como si fuera otra persona más. Me puedo conectar, puedo estar tranquila, me puedo relajar. Yo una vez abracé a un árbol, le conté todo lo que a mí me estaba pasando, que lo bueno, lo malo. A mí me gustó eso porque como que se me quitó una carga. Es como si todos los problemas que tuvieras se desaparecieran. Todo el silencio o los cantos de las aves, o sea, todo eso te da mucha paz. Los poderes que son necesarios para ser scout hay que ser ágil. Tranquilidad. Fuerte. Entender lo que es los ecosistemas. Tener paciencia. Mucha paz. Pero mi superpoder como tal es hablar con los animales porque a mí me gusta hablar mucho con los animales. Yo cuando grande quiero ser veterinaria, aparte futbolista profesional. Creo que la gente está desconectada de la naturaleza, más que todo por la tecnología. El celular muchas veces lo que hace es que nos nubla la vista y nos pone en este panorama. O sea, solo podemos ver lo que hay al frente, pero si levantan la cabeza hay un mundo entero de muchos colores y muchas diferencias que son muy hermosas. Los invito a que crucen sus límites y descubran que hay un mundo nuevo detrás de lo urbano, dentro de lo urbano, y puedas vivir mejor. Yo les daría el consejo de que salgan a divertirse en familia, que vayan a explorar pues al bosque, no se queden tanto en la ciudad. Este grupo es muy bonito, ojalá que muchos niños más se puedan inscribir, por lo que acá nos enseñan a conectarnos con la naturaleza, a cuidarla y a respetarla. Y pues somos el grupo Scout 70, para que lo recuerden si quieren inscribirse al 70 Cawinari de Bogotá.